Les digo una cosa, no veía la hora de que volviera a rodar la pelota, de que volvieran a explotar nuestras gargantas y nuestros corazones. Gran pase a través de la defensa. Ahí va, puede tirar. Se fue muy arriba del arco. Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Le dará directo al arco desde allí. ¡Le pegó directo! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Intenta un pase al vacío. ¡Qué impacto! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Señoras, señores, amigos del fútbol, al fin se rompe el empate. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Se deben ir tristes y decepcionados, claro. Al equipo le faltó juego y mucha concentración. Debut en falso en esta temporada. Esto recién comienza. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este ambiente fantástico que se vive aquí en el estadio. Un ambiente que esperemos no se vea empañado por las lluvias que probablemente nos acompañen durante la jornada. Lo cierto es que llueva o truene, los 22 protagonistas seguramente nos van a regalar un auténtico partidazo. Garantía de nada. Se lanzan con todo en la contra. Abre muy bien la defensa con este pase. Se reanuda el juego desde el lateral. La juega profunda. Remate que iba muy bien colocado. Gran pase a través de la defensa. Qué bien lo vio. Atención. Y le pega al arco. ¡Golazo! Magnífica definición. Metió una contra letal, sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en la mitad de la cancha. Quedás muy abierto. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Para los es falta. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Allí va, le pegó.
así, para que viva el fútbol. Verdaderamente increíble. El gol llegó muy rápido, enseguida nomás, tan rápido que en esta parte complementaria puede haber más emociones. Tiene clase, tiene precisión, un guante en ese pie. Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Balón largo por arriba. Está habilitado. Le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Junior! Lo dieron vuelta con corazón y fútbol. ¡Qué partidazo, amigos! Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba perfectamente habilitado. Este muchacho es capaz de convertir desde acá en cualquier momento. Tiene un talento extra. Eso sí que fue un tiro tremendo, potente, violento. Balón al segundo, gana arriba, cabezazo. Cuando el remate sale desviado. Qué cerca estuvo de marcar. Se ha terminado el partido. Final de la fiesta del fútbol. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción. Salazar abre el juego por la izquierda. Es un pase que rompe la defensa. Así va, le da desde ahí. ¡Gol! ¡Gol de Millonarios! Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Está habilitado. Ahí va. Oportunidad de gol. ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos, una presión enorme para el rival. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. A los dos les está costando mantener la posesión. ¡Le va a pegar! ¡Sí, gol! Si hay un momento soñado para marcar un gol es este. En el momento final del partido, en el tiempo adicionado. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Ya estamos en el tiempo adicionado. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Estamos listos para vivir una jornada llena de fútbol y según parece, pasada por agua. ¡Gran oportunidad! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado.
Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¡Qué impacto! Abre muy bien la defensa con este pase. Y vuelve a recuperar. Le pegó nomás. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Qué golpe para el equipo contrario! Tremendo. No sé si hay tiempo para algo más. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Recibe en zona peligrosa. Extraordinario el arquero. Nunca vi una reacción. 5-4-3-2-1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido.